Bueno, con mucha alegría por el día hermoso que hace, pero sobre todo porque estamos a poquitos días de que se cumplan 30 años de aquella primera votación, después de años de dictadura y de mucha oscuridad en el país. Y bueno, la luz de la democracia hoy viene acompañada por el sol, por eso mucha alegría, mucho entusiasmo y esperar los resultados durante todo el día, que bueno, esperamos que con humildad vamos a escuchar el veredicto de la ciudadanía que se expresa a través de las urnas, ¿no? ¿Existen cábalas para un día tan especial? Sí, por supuesto, todas, yo las cumplo todas. Para mí es como un rito, con Mariana los levantamos siempre a la misma hora, venimos caminando por el mismo lugar, traemos algunos regalos en los bolsillos que nos han hecho los vecinos en las recorridas por la ciudad. Voy sumando, cada vez tengo más, pero bueno, sí, porque es una especie de rito cívico que nos reúne a todos, ¿no? Porque todos tenemos la obligación y el derecho de votar, especialmente a quienes no están obligados, a los más grandes, los invitamos que aprovechen. Ellos saben mejor que nadie, porque han vivido la historia de este país, la importancia que tiene una jornada como hoy, por lo tanto que aprovechen y vengan a votar.